Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en una nueva serie. Sí, señores y señoras, hoy estrenamos serie, se llama Heart Medicine, ¿vale? Es un juego que bueno, me gusta bastante porque es de medicina y tal. Ya sabéis que yo soy auxiliar de enfermería y me ha llamado bastante la atención ya que es muy dinámico y muy diverso y hay un montón de cosas. Así que espero que os guste, ya sabéis, si os gusta y queréis seguir con la serie y tal, darle muchos likes y darme apoyo para esta serie. Y si veo que no os gusta o por lo que sea, pues cambiaremos de serie, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, estamos en una gran tormenta, en una ambulancia, aquí con un hombre aquí puesto que está un poco mal herido. Y vamos a ver qué ocurre. Ah, Allison, Daniel no tiene buen aspecto. Eso es porque se está desangrando, Jenny. Debemos pinzar esta arteria. ¡Lo logré! ¡Pisa a fondo, Joe! ¡Ay, Dios mío, que se muere! Esto no va a resistir mucho. Hay que poner una ligadura. Jenny, pásame el instrumental. Venga, Jenny. Daniel se nos va. ¿Decirle a Joe que acelere o decirle a Jenny que se dé prisa? Decirle a Jenny que se dé prisa. Jenny, ¿podrías darte prisa y darme el instrumental, por favor? ¡Hala! Ve pasándome lo que te pida. Venga. Puedo hacerlo, debo concentrarme. Aguja, aguja. Venda, venda. Las gotas estas. Y el celo o el espadrapo. Y un botecito, aquí está. Y unas tijeras, aquí están, de suturar, creo que son. Hilo, el hilo aquí. ¿Ya? La ligadura está aguantando, pero sigue perdiendo sangre. Tienes que sobrevivir por mí, Daniel. Ayúdame a quitar las correas. Vale. Una, dos... Y tres. Y cuatro. Tiene una gran brecha aquí, ¿eh? Estupendo, manténlo ahora en esta posición mientras yo suturo la herida. Vale. Vamos a suturar. Perfecto. Se está estabilizando. Y ya queda poco para llegar al hospital. Va a salvar la vida. Eso espero. No puede morirse ahora. Ay, Dios. Va, seguro que tienes razón y sale de esta. Allison, Jenny, agarraos. Ay, Dios. Oh, Dios mío. Vaya manera de empezar el juego. Me he quedado en blanco. ¿Qué ha pasado? Tres meses antes. Ah, vale. Era como una premonición o algo. ¿Esa soy yo? Ah, oh, qué guay. Vengo en autobús. Heart Medicine. ¡Qué chulo! Time to help. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Un pelín a la izquierda. Yo te aviso cuando lo vea bien. Hola, Daniel.
Allison, oí que volverías y mira por dónde aquí estás. Este es el que estaba en la ambulancia, el que estaba tan enfermito. Se llevan bien, parece. Imagino que estarás exultante por trabajar por fin como médico residente en la unidad de cirugía, ¿no? Exultante y asustada a partes iguales. Anda ya, si no hay motivos. ¡Uy, que se ha matado! Para tener miedo. ¡Ay, no os preocupéis, estoy bien! Menos mal. Es solo que me han entrado ganas de echarme una siestecita. ¡Claro! Lo siento, Allison, pero si no vuelvo al trabajo, esta reforma será lo último que haga aquí. No te preocupes, yo tengo que ir a cirugía. ¡Hala! ¿Nos vamos a cirugía ya? ¡Jolín, sí que vamos a empezar fuertes! ¡Operando! ¿Vamos al quirófano? Venga, relájate. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo mola! Hola, doctor Quinn. ¿Por qué me has enviado a dos residentes? Esto no funciona así. Solo puedo hacerme cargo de un residente, no de dos. Uno de los dos va a tener que marcharse. Pues no voy a ser yo. Oh, pero yo pensaba que... Decidido entonces. ¡Oh! Pero, ¿y qué hago yo ahora? Habla con Michel, el que trabaja en el pabellón de tratamientos. Él siempre necesita residentes. ¡Jo! ¿Y me echa? ¿Que me ha echado? Y así es como funciona todo el pabellón. Interesante, ¿verdad? Déjame adivinar, ¿te envía Quinn? Hay tarea para otro médico residente, pero llegas un tanto tarde. Lo siento, es que me asignaron a cirugía y... ¡Buf! Es que otra vez explicarlo todo. ¿Te importaría instruirla tú, Jenny, aprovechando que tienes fresco todo lo que te he explicado? ¡Ah, esta es la Jenny, la que venía conmigo en la ambulancia! Para nada, es más, será un placer hacerlo. Agradezco tu amabilidad, Jenny. Bueno, ¿necesitas saber cómo funciona todo? Yo creo que no. Seguro que le pillo el tranquillo pronto. Lamento si por mi culpa has perdido tiempo. Pongámonos manos a la obra. Vale. Vale, tengo que ponerlo aquí. A ver. Vente para acá. ¿Cómo mola esto? A ver, a ti en la camilla. Y a ti vamos a ver. Vamos a ponerte el termómetro. Bien, ¿ya está curada? ¡Qué guay! Mira, tú vente para acá. Vale, vamos a ver. El goteo intravenoso de este paciente no está ajustado debidamente. Desplázalo en la dirección correcta hasta que veas sonreír al paciente. Vale. Una vez el paciente sonría, pulsa el botón ajustar. Perfecto. Recuerda que cuanto más rápido lo hagas, más corazones obtendrás. Vale. Venga, más pacientes. Una duchita, pues venga, aquí. Ah, eso lo hace solo el paciente, perfecto. Más, más. Tú para la camilla, pues venga. Vale, te vamos a poner el termómetro. Vale, ya está. Y tú para el sillón, venga. Espérame en la camilla. Vale, vamos a hacer el informe.
Te vamos a poner el termómetro. Y tú aquí. Vale. Dos estrellas, llevamos ya. Creo que no vamos a llegar a la tercera. O sí, no sé. A ver, vamos a ver. Venga. ¡Sí, hemos llegado! ¡Bien! ¡Perfecto! Consigue corazones y llena la barra de corazones para crear un paciente de corazones dorados. Estos pacientes especiales no pierden corazones. Consejo, de salida a varios pacientes con corazones dorados a la vez para lograr grandes bonificaciones. ¿Vale? ¡Oh, viene mi jefe! Terminé, vaya diita. Alison, estas son las sábanas sucias de todas las habitaciones. ¿Te importaría lavarlas? No, en absoluto. Está más cansada ya la pobre. ¡Oh, qué guapo! No, solo puedo formar un residente. Oh, no importa, toda tuya, la única plaza de formación que hay en cirugía. Está un poco enfadada, ¿eh? Alison, ¿por qué no lavas todas las sábanas de este hospital? Sí, claro, se ha divertido. Soy una fracasada. ¡No, hombre, no! ¿Connor? Alison, hola, esto estaba enseñando a Jenny dónde está el desinfectante, eso. Esta es una fresca, la Jenny esta, ¿eh? Mm-hmm. Pues eso, Jenny, ya sabes dónde está. Adiós. Uy, están un poco... Ah, y Alison, bienvenida de vuelta. No tiene muy buena cara Alison, ¿eh? No le toques las narices, mejor. Vale, bien, hemos acabado el primer nivel. Vamos a jugar al segundo. Anima a Earl, se le ve decaído. Vale. Vamos a ver quién es este Earl. ¡Oh! ¡Un paciente! Sé que este lugar dista mucho de gustarle. Pero quédate con lo bueno, al menos brilla el sol. ¿Sabes que el sol provoca cáncer de piel, no? Uy, tiene mal humor este hombrecito. Caray, desde luego contigo da gusto hablar, ¿eh? Remuzas alegría. Y ahí voy yo. A ver si Alison consigue animarte un poco. Lo dudo, no me gustan las morenas, son incordio. Bueno... Buena suerte, pues. Sí, claro. Muchas gracias. Ah, esto es para hacer que esto sea mejor y esas cosas, ¿no? Bueno, de momento tenemos 300. Vamos a ahorrar un pelín. Vale, a ver. Señorita, póngase aquí. Vale, usted póngase aquí. ¿Qué le pasa? Hola, Earl, ¿necesitas algo? Sí, no tener que pisar mal este maldito hospital a ser posible. No puedo concederte ese deseo, pero sí traerte un vaso de agua, por ejemplo. ¿Agua? ¿Me ves la cara de planta, acaso? Venga, tú vete para acá. Y tú para acá. El gotero, venga, vamos a ver. Vale. Uy, 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 espérate, espérate, espérate. Mucha gente, tirita, para ti. Ducha, para ti. Usted, a la camilla.
Vaya, no me ha dado. ¿Por qué este lugar siempre hace más calor que en el infierno? Si puedes saber. Sí. La verdad es que sí, hace calor. Intentaré bajar el termostato. ¿Cómo que intentaré? O lo haces o no. Pero esas cosas no se intentan. Vale, vamos a ver. Termómetro para ti. El nene a la ducha. Tú a la camilla. Tirita. A ver, ¿qué quiere ahora? Oh, yo también me he leído ese libro. ¿Te gusta? Esto es increíble. Es que ya publican cualquier cosa. Basura escrita, pura y dura. Madre mía. A ver, vamos a atender a estos. Venga, para camilla, para ducha. Vale, el termómetro. Tú para aquí. Y fin de turno. A ver. ¿Podías dejar de ir de un lado para otro? Me temo que no, mi trabajo me obliga a estar en constante movimiento. Sí, claro, y darme la pelma de camino. ¿Llegaremos? Sí, hemos llegado, hemos superado. Bien, 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 bien. Perfecto. Nuevo minijuego, burbujas. Haz estallar todas las burbujas que hay en la inyección. Consejo, al hacer estallar una burbuja, esta desaparece y las demás se aglutinan más deprisa. Ahora dice que tiene frío. Me hielo, ¿por qué no subes el termostato? Antes calor, ahora frío. A ver si nos aclaramos. Oye, por si te has olvidado, soy persona y puedo cambiar de opinión, ¿eh? Por cierto, ¿no ha pasado ya la hora de mi medicación? Uy, lo siento, aquí la tienes. La reforma está siendo un caos y nos está siendo imposible estar en todo. Vamos, que he estado a punto de morir de desatención porque tú. Venga, no te calles ahora, termina la oración porque yo qué. Allison. Ruth, qué alegría verte. No, se llevan bien al menos. Me he enterado de lo que pasó con Quinn. El palo que te debiste llevar con la ilusión que tenías debió ser enorme. Pues sí, Ruth, pero lo mismo no valgo para cirugía y el destino no me quiere allí. ¿Quién sabe? Oh, venga ya, no digas eso. Tú eres una buena como este engreído de Manson y Quinn. Ha sido un idiota a no elegirte. En este hospital más de un hombre, por no decir todos, necesitan un trasplante de cerebro. Gracias por tus palabras, Ruth. Oh, solo he dicho la verdad. Anda, ven conmigo a comer algo. Bueno. Instrucciones, has desbloqueado un nivel de desafío. Estos niveles no forman parte de la historia, pero obtendrás diamantes si los completas. Vale. Vamos a hacer este gratis. Menú hospitalario de Emily. Echa una mano a Emily en el comedor del hospital. Venga, vamos allá. Oh, qué chulo. Emily, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a hacerle una revisión médica a Piag y me liaron y aquí estoy trabajando en la cocina. Es curioso porque allá donde voy siempre necesitan cocineros. Desde luego, tenerte aquí es una grandísima noticia para nosotros porque la comida del hospital nunca ha sido nada del otro mundo y ahora será de calidad gourmet. Si vuelves en unos minutos te prepararé algo rico. Vale, venga, vamos a ver la bandejita. Bandejita. Tú la silla, vale. Una madalena de estas.
Y pagamos para ti una de estas. Vale, mira, tú te puedes sentar aquí. Aquí tenemos una. Vale, a ver. Esto. Esto. Y esto para ti. Anda, mira, yo. Venga, siéntate por aquí. Para ti un de esto. Para ti uno de estos. Para ti uno de estos. Para ti uno de estos. ¡Madre mía, qué lío! Vale, para ti uno de estos. Y una de estas. Y una de estas para ti. A ver, momento, momento. Chicas, chicas, tranquilas. A ver, para ti este. Y para ti este. Vale, para ti este. Para ti este. Y para ti este. Y para ti este, te he dicho. Vale. Vale, tú te puedes sentar por aquí. Y tú por aquí. Por aquí tenemos un zumito con hielo. Tenemos que rellenar esto. Vale, por aquí uno. Y por aquí el otro. Vale, vamos a preparar uno de estos. Voy, voy. Madre mía, qué desastre. ¡Qué desastre! A ver, véngase por aquí, señor. Vale, tú quieres una tarta de estas de chocolate. ¡Ay, que llegamos! ¡Sí, hemos llegado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil es esto, eh! De verdad, me lío un montón. Bien, bien, bien. Vale. ¿Y esto qué es? Me sale ahí que tengo uno. ¡Wow! ¿Qué es esto? Nuevos diamantes. Supongo que será para comprar algo. No sé, no tengo ni idea. Vale. Vamos a hacer también el nivel 3, venga. Almacén improvisado. Daniel desea almacenar algunos materiales de la reforma en el pabellón. Madre mía, ya verás tú. Me vuelvo yo a la farmacia, no lo olvides, Allison, tú vales mucho, así que no dejes que nadie te pisotee. Y muchísimo menos esos pacientes. No, estos patanes, perdón. Sí, aquí está bien. ¿Qué ocurre, Daniel? Nada, simplemente estamos dejando aquí algunos chismes y materiales de la reforma. ¿Y no molestarán a los pacientes? Igual sí, pero si miras hacia otro lado y no dices nada, me harías un favor muy, muy grande. Está bien, si Michelle te ha dado su consentimiento. Gracias, Allison, eres la mejor. Vale, a ver, tenemos 600. Vale, pues mira, podemos mejorar una camilla. Los pacientes piden corazones más despacio en esta cómoda cama. Vamos a comprar una camita de estas nuevas. Y por 250, pues mira, podemos comprar una silla de estas. Perfecto, ya está, ya podemos jugar. Venga, la camita. Bastoncillos. Esto es nuevo ahora. Vale, tú a la ducha. Tú a la cama. Termómetro. Venga, tú a la cama también. Tú a la ducha. ¡Oh, esto también es nuevo! Ah, lo verás, jeringa. He encontrado ese muñeco. Vale. Sí, vente para acá. Y tú para acá. ¡Dios mío! A ver, tú y tú. Venga.
A ver. Venga, perfecto. Tú para acá. ¡Ay, Dios! Tú para acá. ¡Ay, Dios mío! Un informe, una tirita. La cama. Un bastoncillo para ti. Vale, tú para acá. Vamos a rellenar esto. Demos a este hombre. Vente para acá. Vamos a preparar esto. Venga, tú para acá. Un bastoncillo por aquí. Una tirita por acá. Un hombrecito por aquí. Atendemos por aquí. Bien. Y el último paciente. ¡Perfecto! Lo hemos llenado entero. Y hemos conseguido a Oliver, que no sé lo que es. Un hámster, parece. Nuevo tratamiento. Acciones. Algunos tratamientos requieren que realices una serie de pasos. Sigue el procedimiento marcado en un tratamiento para completarlo. Consejos. En ocasiones resulta necesario ir de un lado para otro repetidamente para culminar una acción. ¿Vale? Oh. ¿Y ahora esto por qué? ¡Uy! Por echarme un cable hoy. La reforma no está yendo nada bien. Y sienta bien recibir un poco de ayuda entre tantas quejas y malas caras. Ah, pues gracias por el detalle. Esta reforma es muy importante para ti, ¿no? Hay mucho run-run de que soy el nuevo director del hospital, porque mi padre así lo ha querido. Pues esta es mi forma de dar un golpe en la mesa y demostrar que a todos que soy apto para este puesto. Más que mi padre, incluso. Y no voy a permitir que nadie me desacredite y me impida convertir este hospital en el mejor del mundo. Aunque tenga que reformarlo yo mismo. Bueno, no estás solo en esto. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Cierto es, pero tú también tienes lo tuyo. Estás de prácticas y eso, por lo que no puedo abusar de tu amabilidad. Estos dos se llevan demasiado bien, ¿eh? Perfecto. Presión sanguínea de Earl. Hay que cortarle la presión sanguínea de Earl. Uy, ¿esto qué es? Ah, esto es después del nivel 4. Pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho este juego. Ya veis que es un poco movidito y tal. Es de mucha concentración también. Y aparte, y es muy divertido. Así que bueno, espero que te haya gustado. Si es así, dejadme vuestro like. Y en los comentarios dejadme escrito si os ha gustado. Y si es la primera vez que me ves, no lo dudes, suscríbete, porque no lo pasaremos en grande. Y si aún no me sigues por mis redes sociales, las tienes aquí en la cajetilla de información para que te puedas meter, echar un vistazo y, si te gusta, seguirme. Así que un besito para todos. ¡Mua! Y nos vemos en el siguiente episodio de Hearts Medicine. ¡Hasta luego! ¡Adiós!